Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver brevísimamente los conceptos fundamentales del filósofo San Agustín, entender para creer, creer para entender. Y quédate hasta el final del video que voy a estar haciendo un anuncio muy pero que muy importante sobre el canal. Te aseguro que te va a interesar. Vamos a por ello. Como bibliografía estaré recomendando el texto clásico de Lumerman sobre San Agustín, el cual está disponible en línea. El contenido de este video va a ser las tres conversiones de San Agustín, el movimiento triádico del alma y los problemas éticos planteados por el autor. Como verán, varias series de tres. Comencemos con las conversiones. San Agustín es recordado, aparte de como santo y filósofo, por haber sido un calavera. Es decir, que antes no estaba convertido al cristianismo, sino que se dedicaba a otras cuestiones más bien paganas. Vamos a decirlo de la forma más suave posible. En primer momento, pasa de ser un mero orador o sofista a preocuparse por el tema del bien, del mal, de la justicia y de la injusticia, y cómo se encuentra el mal en el mundo y por qué ocurre. Ahí investiga y se convierte al maniqueísmo. Todos recordarán que el maniqueísmo es esta doctrina que postula que fundamentalmente existe el bien y el mal, y estos están encontrados o enfrentados, y que ambos existen como fuerzas primigenias en el mundo. Luego se convertirá al platonismo, al no satisfacerle esta explicación dual del mundo entre luz y oscuridad y entre bien y mal, y empieza a considerar como el mal, no como una existencia, sino como una ausencia del ser o de la existencia. Es decir, el mal no vendría a existir, sino que viene a ser simplemente la ausencia del bien. Luego finalmente se convierte al cristianismo al buscar sobre la felicidad y cómo alcanzarla. Él considera que todos los hombres desean ese bien supremo que es la felicidad, solo que difieren en cómo encontrarla. Ahí están las distintas escuelas, pitagóricos, estoicos y demás. Vamos a ver cómo busca el ser humano esta felicidad. Fundamentalmente mediante el movimiento triádico del alma. Es decir, ¿dónde busca esa felicidad? Al principio dice que está la distentio, es decir, que es la disensión del alma hacia el exterior. Lo busca en las cosas externas como la belleza o la conciencia, que va buscando más allá en otras cuestiones. Luego está la intentio, es decir, este es el segundo movimiento del alma, cuando ya no lo busca fuera de sí sino que la busca en ella misma, es decir, en la interioridad del sujeto. Obviamente, si busca dentro de su alma, va a encontrar ahí también a Dios, llegando a la extensión, es decir, el último movimiento hacia la verdad, el cual en lo profundo del alma encuentra a Dios que la creó. Este descubrimiento en su propia alma abre el camino hacia el pensamiento de carácter pedagógico. Ahora vamos a ver brevemente los problemas éticos planteados por el autor. Sin antes pasar por alto el tema fundamental, el círculo hermenéutico. Hermenéutico viene de Hermes, el dios que era de los mensajes y el conocimiento y precisamente... Cuando hacemos referencia a la hermenéutica, hacemos referencia al arte de la interpretación de los sentidos, por ejemplo, de los textos. En particular, había comenzado con la interpretación de los textos sagrados. ¿Qué significa círculo hermenéutico? Es una especie de círculo interpretativo. Según San Agustín, la relación entre fe y razón se basa en su fórmula entiende para creer, cree para entender. Donde aquí lo fundamental es la parte de entender, es decir, el sentido en que se interpreta el texto mediante la fe. La fe por sí sola, sin la razón, no se sostiene, así como la razón por sí sola, sin la creencia, termina siendo, por ejemplo, en el escepticismo. Como venía planteando, vamos a ver los eh, problemas éticos y morales planteados por el autor. Brevísimamente se puede hacer un repaso general en cuanto a ética y moral. Podemos decir siempre que moral alude a las costumbres, usos y creencias de un determinado pueblo. Los conflictos morales es cuando surge, eh, se ponen en juego diferentes concepciones respecto de estas obligaciones, valores y responsabilidades para con uno y con los demás. La ética es la experiencia reflexiva respecto a estos acuerdos y desacuerdos y estas dudas que se han generado, por ejemplo, en la antigüedad clásica cuando se veía que diferentes pueblos tenían diferentes eh, conjuntos de normas y moralidades y surgía la reflexión ética respecto de cuál es la válida. Hay, desde luego, una ética normativa que se encarga de validar las normas que con las cuales juzgamos las acciones y una metaética, es decir, una reflexión respecto a las normas mismas y cuáles son los criterios que utilizamos para validarlas. Ahora, ¿cuál es el problema en San Agustín? Que es fundamentalmente el problema de la libertad. Es decir, él se pregunta si en esta libertad de ejercer eh, actos y juicios morales o inmorales, somos libres realmente o estamos determinados. Y eso es lo que implicaría nuestra responsabilidad o no en los actos. Fundamentalmente el autor sostiene el libre albedrío, es decir, que tenemos libre albedrío de actuar conforme a nosotros consideremos justo o injusto, correcto o incorrecto. Es decir, recalcando de vuelta lo que habíamos dicho anteriormente respecto del mal, es solamente ausencia de bien. Pudiendo elegir hacer el bien, elegimos hacer el mal. Entonces, Frente a otras posturas, por ejemplo el relativismo moral o frente al determinismo que determina que todo está ya establecido, Sagón Agustín establece el libre albedrío, es decir, que podemos elegir entre lo uno u lo otro. Bueno, hasta aquí nuestro repaso de San Agustín y vamos con los avisos parroquiales, nunca mejor dicho. He de comentarles que... Eh, estoy muy contento de poder comunicarles que el jueves voy a estar haciendo una transmisión a través del canal oficial de YouTube. Voy a estar conversando con Mika de Matemáticas, con Mika y demás speakers <laughs> respecto de la educación, la educación en el mundo digital, lo que nos ha dejado... Eh, el post 2020 y cómo esto ha contribuido precisamente al desarrollo de una cultura de la educación también con herramientas digitales y cómo vamos a poder trabajar esto en un futuro. Obviamente el jueves 21 de octubre 18.30, hora argentina, estaré en vivo y les pasaré seguramente ese día o el anterior el link por la sección de comunidad del canal para que puedan disfrutarlo. Es parte del programa Crece con Google para educadores. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y si te ha gustado, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas mucho en la divulgación de este canal de filosofía y ciencias sociales. Asimismo, si habitualmente ves mis videos, te pido por favor que te suscribas. De esa forma me ayudas mucho en que cuando la gente busque mi contenido me encuentre.